Buenos días, bienvenidos a esta cita con el bienestar, con la alegría, con mi parque, tu casa. Feliz de poderlos acompañar en una mañana con un poquito de frío, pero con todo ese amor que nos calienta en este gran programa que tenemos para ustedes. Manuela, muy buenos días. Muy buenos días, Cristian, y por supuesto para todos los televidentes que se conectan a esta hora con mi parque, tu casa. Una cita que ustedes tienen de lunes a viernes a las 9:35 de la mañana. Hoy feliz porque tenemos tema espiritual, vamos a hablar de la reconciliación y el perdón, vamos a hablar de la menopausia y vamos a hablar de la nueva apuesta que tiene Telemedellín en sus 23 años, que es Telemedellín Plus. Feliz de poder contar estos temas, feliz de poderlos saludar y de recordarle la línea telefónica 268-6033, es la línea donde usted nos pueden llamar, donde nos pueden saludar y donde se pueden comunicar con nosotros. Pero Cristian, como siempre tenemos una frase del día que es lo que los invitamos a conectarse, invitamos a que realmente ustedes digan, esa frase hoy me queda o esa frase me hizo clic y todo el día la voy a poner en práctica, lo voy a poner a sonar en mi cabecita y en mi corazón. Vamos a escucharla. Cuando haces las cosas con amor y pensando en hacerle bien al otro, nunca pierdes. Quédate con esa paz de haber hecho lo correcto. Tibet Buddha House. Hacer las cosas con amor, esa es precisamente la invitación que tenemos aquí en Mi Parque, Tu Casa. Y para hablar precisamente de ese amor, de esa paz, de esa tranquilidad que debemos tener con el otro, hay algo, Manu, que siempre nos lleva a reconciliarnos precisamente desde el amor con esos seres que quizás no nos han hecho tanto bien o que nos han llegado a colocar pruebas o que han hecho parte de ese aprendizaje que tenemos diariamente en nuestras vidas. Hoy tenemos un tema que puede ser complejo. Sí, un poco complejo, pero es ahí está el aprendizaje donde tenemos que tener herramientas para aprender a perdonar. Perdonar de verdad, desde el corazón. Y siento que ha sido un gran reto, yo lo digo personalmente, ese ha sido un reto de mi vida de perdonar y perdonarme. Que yo creo que ese es el gran mensaje que tenemos y ya tenemos a nuestro invitado que está asentando con la cabeza y diciendo, sí señorita, así es. Entonces le damos la bienvenida a esta hora al padre Fabián Ortega Jiménez, él es el delegado de Vida y Justicia y Paz de la Pastoral Social de la Arquidiócesis. Padre, bienvenido a Mi Parque, Tu Casa, gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación, estamos felices de compartir con ustedes esta experiencia tan linda, como decía ahorita Manuela. Es un reto, un desafío, pero vale la pena. Y a eso hemos venido, a compartir con ustedes algo que sí es posible, que hay que desmitificar y que hay que tomar decisiones. Para eso estamos aquí, con mucha alegría. Estamos, padre, en el mes de la paz. Y creo que la paz arranca precisamente con un valor fuerte que es el perdón. Y como decía Manu, no solamente perdonar al otro, sino perdonarnos también nosotros por los errores que hemos cometido. Correcto. La paz necesita unos pilares y esa paz se construye primero haciendo una sanación adintra, o sea, entrar en mi aposento, darme yo un regalo, dame un bálsamo que solamente me lo puedo dar yo. El perdón me ayuda es a desatar esas amarras, ese veneno de una ofensa que me daña mi sentido de vida, que me daña mi seguridad, que me daña mi sociabilidad. Entonces yo decido, no más. Y hoy tomo esa decisión valiente, porque esto es de héroes. Y el perdón, de verdad, con él sí vamos a tener presente y futuro.
Padre, pero pasa muchas veces que cuando la ofensa viene de un extraño, dice, yo lo olvido, me desconecto fácil de la ofensa, no me importa y no tengo la necesidad de perdonar. Pero cuando la ofensa viene de una persona que uno quiere, que uno admira, que uno respeta, que puede ser esa pareja, puede ser la mamá, el papá, ese familiar, a uno le cuesta más, porque es como esa persona que me quiere me puede estar hiriendo, ¿por qué tengo que hacer la intención, el gesto y el proceso de perdonar? Claro, todos estamos en procesos de vida, pero ¿cuáles son esas herramientas para acudir a ese perdón? Claro, yo creo que con la frase que comenzamos fue fundamental. Cuando uno se ama, el amor es la base para yo tomar esa decisión de decirme a mí mismo que debo a ese victimario, a ese verdugo, que puede ser mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi familiar, y verlo con ojos de compasión. Es que miren, el perdón es un regalo y es un don que nos da esa trascendencia, esa parte que decía ahora Cristian, espiritual. Es que no solamente somos parte física, no solamente somos parte conductual, no solamente somos parte racional, somos también seres trascendentales. Entonces, cuando yo trasciendo esa ofensa de ese ser que amo, como Manuela me lo está poniendo, yo empiezo a verle desde las entrañas y desarrollo ese don del perdón, lo imperdonable, porque ahí donde está la clave del verdadero perdón. No es olvidar, el perdón es mirar con otros ojos esa ofensa, esa situación que me hicieron y que me dañó mi vida, mi situación de existencia, mi paz, y por eso el perdón es un regalo. Padre, yo creo que acá no quiero ser controversial, pero ocurre algo también, y es que muchas veces nos la pasamos perdonando. O sea, ¿hasta qué punto también esa persona se está haciendo merecedor del perdón? Yo como ser humano no me quiero cargar de rencor, de odio, pero esa persona lo perdono o la perdono y vuelve, y vuelve, y vuelve, y vuelve, y ya voy quedando yo como si fuera el que estoy propiciando eso. Perfecto. El perdón, entendamos, vamos a poner las cartas en la mesa. El perdón es para mí. Esa persona que está ahí haciendo su trabajo de dañarme mi paz, yo no voy a permitir. Yo debo de decirle, no más. Es que el perdón necesita unas bases, unos pilares. Ahora Manuela nos decía, ante todo, necesitamos algo espectacular, que es la verdad. Hombre, la verdad se construye. ¿Y se construye cómo? Preguntando qué pasó, por qué pasó, qué voy a hacer. Viene una justicia de qué? Una justicia de restaurarnos. ¿Y restaurar quién? La víctima, el victimario y la familia, la comunidad. Pero también viene un momento importante, que es el pacto. No repetición. Yo no puedo permitir que me sigan violando mis derechos humanos. Y yo tengo derecho a respetar ese derecho. Yo, la verdad, o sea, padre, de verdad que es tan importante eso que usted acaba de decir, ese pacto, y es un pacto que uno tiene que hacer con uno mismo, porque a veces lo que hacemos es que dejamos que pasen muchas veces, como lo decías, Cristian, sobre uno, y ahí es cuando está ese respeto, ese perdón de verdad, y dónde poner ese límite de lo que hace. Padre, podríamos decir, porque lo que hacemos muchas veces cuando hacemos el proceso del perdón es que empezamos a castigar a la persona porque, claro, me hirió, me ofendió, y nosotros empezamos a hacer eso, a castigarle, y no somos nadie para castigar a nadie, o sea, no somos esos justicieros. Pero si hay que hacer un paso a paso, como usted lo decía, el perdón tiene unas bases, ¿podríamos hablar de esas bases para que las personas digan, quiero entrar en perdón, quiero entrar en ese estado, quiero hacerlo, pero no tengo ni idea cómo hacerlo? Eso es un arte. Nosotros tenemos en nuestra arquidiócesis de Medellín, ahora que estamos en el mes de la caridad y esta semana es la Semana por la Paz, que se llama Artesanos del Perdón, la Reconciliación y la Paz. Es un paso a paso, es un proceso. Eso no es de la noche a la mañana. Y el primer paso para uno perdonar, escuchemos bien, es no vengarme. Por favor, ¿qué está pasando? Hoy nos levantamos con 3 masacres en Colombia. Eso no puede seguir sucediendo, porque estamos viendo cómo la venganza, cómo la ley del talión, esa ley que tanto daño nos ha hecho, llegó la hora que en Colombia, en el mundo entero, digamos, no más.
¿Y cómo lo hacemos? Cuando tenemos toda la capacidad de decir, no me voy a vengar. ¿Cómo lo hago? Ahora Manuela me pregunta y yo les digo, yo tengo que entrar a tomar conciencia de vencer el mal haciendo el bien. Entendamos eso. O sea, yo no puedo devolver con la misma moneda. Eso hay que cortarlo, por eso el perdón me ayuda a lograrlo. Y luego cuando yo tomo esa decisión, hay algo muy importante, y es un ejercicio. ¿Cuántas personas se madrugan a hacer ejercicios para mantenerse físicamente? También el alma hay que mantenerla permanentemente, y hay que tomar todos los días la decisión de hacerle aseo a mi alma para que esa ofensa, y por eso los que somos creyentes decimos en el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero alguien que me está viendo y escuchando y no es creyente dirá, padre, pero yo no soy creyente. Bueno, hermano, hermana, amigo, amiga, hágalo por filantropía, hágalo por amor a la humanidad, pero no podemos permitir que esta situación de la espiral de la violencia continúe. Por eso el perdón se construye y la paz se construye diariamente. La paz, ojo con eso, no se da, la paz se construye entre todos. Y nosotros en la arquidiócesis tenemos una gran tarea y es educar a la paz. ¿Cómo educamos? Con esos pilares. Con perdón y reconciliación. Así es, y precisamente de eso, padre, quiero preguntarte sobre el segundo foro arquidiocesano de reconciliación. Hablemos un poco de qué se trata esto. Nuestro señor arzobispo, Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, viene desde nuestra arquidiócesis haciendo una experiencia con todo este programa desde Pastoral Social para poder irradiar a nuestras comunidades de territorio, a nuestras parroquias. Somos 343 parroquias, tenemos universidades, colegios y queremos regar la semilla del perdón y la reconciliación. El próximo sábado 12 de septiembre, de 8:30 a 11:00, vamos a estar por Facebook Live de la Arquidiócesis de Medellín con la presencia del señor arzobispo, que nos va desde su maestría, desde su cátedra de pastor, a socializarnos esta propuesta de la tristeza. Escuchen el titular: de la tristeza a la alegría con el perdón y la reconciliación. Ahora, con esa situación de pandemia, ¿cuánta gente está deprimida, angustiada? Más aún, gente que no quiere vivir. Llegó la hora de la esperanza, y la esperanza la logramos cuando tomamos esa decisión de escuchar, y de escuchar con atención que si hay un camino, y un camino que todos estamos invitados a hacerlo. Muy bien, padre, entonces la invitación es para que este sábado a las 8:30 de la mañana se puedan conectar a través del Facebook de la Arquidiócesis de Medellín, y ahí van a tener ese Facebook Live. Esto no tiene ningún costo, esto es libre, lo pueden hacer. También, si necesitan más información, ustedes pueden ingresar a www.arquemedellin.com. Ahí está la información donde ustedes pueden encontrar también todo lo que necesitan a través de este foro que va a ser, que recordemos el nombre, de la tristeza a la alegría con el perdón y la reconciliación. Padre, muchas gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa, muy claro el tema, muchas gracias por ese mensaje que siento que a todos nos hace ese puntico en el corazón y en la mente, que nos deja pensando, realmente tenemos que perdonar, y perdonar desde adentro, porque ese cuerpo es el que va a reflejar ese perdón también. La enfermedad también se representa cuando no perdonamos y no nos perdonamos. Padre, muchas gracias por estar en Mi Parque, Tu Casa. Con mucho gusto, y termino con esta propuesta. Repita todo el día: yo me amo, yo me perdono, yo me libero. Muchas gracias por la invitación, que Dios y la Virgen los acompañen. Bueno, no me lo responda usted, pero sí quiero preguntarle a todos los televidentes, ¿usted a quién tiene que perdonar o qué tiene que perdonarse? Compartan con nosotros, recuerden la línea telefónica 268-6033, o también nos pueden escribir a la línea de WhatsApp 301-786-9174 para que hablemos no solamente de este tema, sino de estos otros que vienen con grandes profesionales después de este pequeño corte. Ya regresamos con más de Mi Parque, Tu Casa. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Mi Parque, Tu Casa, esta vez con una recomendación muy especial, y para eso nos acompaña Giovanni Delgado. Giovanni, buenos días. Cristian, muy buenos días. Buenos días a todos los televidentes de Mi Parque, Tu Casa. Qué bueno poder tenerte, y cuéntanos de qué vamos a hablar el día de hoy. Claro que sí, una promoción muy especial, un producto para no dejar de tenerlo en la canasta familiar, es tener bienestar en su mes. Es colágeno con unas características muy especiales, Cristian, televidentes.
El colágeno lo conocemos tradicionalmente con usos estéticos, con fines para la belleza, porque efectivamente el que tiene un buen nivel de colágeno en el organismo se le nota en su piel, uñas, cabello. La ciencia, digamos, que ha ido descubriendo que el colágeno desempeña un papel mucho más importante en el interior de nuestro organismo. Primero, porque está presente en todas nuestras articulaciones, que es un tejido que sufre mucho desgaste durante toda la vida. A partir de los 30, 35 años empezamos a sentir muchos dolores y muchas quejas, ¿cierto? Aporta para la circulación, otro de los grandes problemas de la salud ahorita en día, para los músculos, para el cansancio, para los tejidos blandos, internos, por ejemplo, nuestros ojos, un aporte fundamental. Otra característica, Cristian, muy importante de nuestro colágeno es que es hidrolizado. Eso es muy importante, sobre todo por una noticia que no es muy buena. A partir de los 25 años, nuestro organismo va perdiendo esa capacidad de procesar el colágeno. ¿Por qué? Porque la molécula de colágeno que encontramos en la canasta familiar es muy pesada, Cristian, televidentes, entonces no se asimila con eficiencia y no se lleva a los tejidos que la necesitan. Es por eso que la presencia de colágeno en nuestro organismo empieza a disminuir paulatinamente a partir de los 25 años y cada vez se va haciendo peor. Sobrevienen dolores en las articulaciones, dolores en los músculos, problemas de circulación, en el humor vítreo que está al interior de nuestros ojos, empieza a afectar la visión y muchos otros síntomas propios de la pérdida de colágeno en nuestro organismo. O sea, el colágeno es un factor no solamente importante, sino también determinante en la salud de nosotros. Absolutamente. Se ha descubierto, Cristian, que el colágeno es el que estructura todas las células de nuestro organismo. Sin el colágeno en nuestro cuerpo, el funcionamiento de este sería caótico. Sufriríamos de dolores, síntomas, quejas, por un lado o por otro en nuestro organismo. ¿Cómo podríamos tomar este colágeno entonces, Giovanni? Nuestro colágeno es un colágeno en polvo, con una cucharada en un vaso con agua, en un jugo de nuestra preferencia, incluso en leche, es suficiente para obtener esa dosis de colágeno que necesita nuestro organismo diariamente. Y adicional a eso, Cristian, el colágeno que nosotros les traemos la posibilidad de tener en su casa es un colágeno enriquecido. O sea, no es únicamente colágeno hidrolizado, sino que viene vitamina C y zinc, propio para las defensas, que necesitamos bastante en este tiempo. Todo el complejo B nos ayuda al sistema circulatorio, sistema nervioso, el mantenimiento del sistema nervioso. Tiene hierro, fósforo, calcio, magnesio, tiene aceites omega que ayuda a prevenir accidentes cardiovasculares, vitamina D, biotina, un montón de elementos que son necesarios para nuestra salud. Giovanni, la televisión tiene una regla y es que lo que mostramos acá es lo que vamos a entregar. Yo estoy viendo dos frascos. Hablemos de cómo es esa promoción que estamos teniendo, digamos, el día de hoy para todos nuestros televidentes en Mi Parque, Tu Casa. Claro que sí, Cristian. Normalmente, un tarro de colágeno en el mercado es costoso. Los que consumen colágeno lo saben. No son únicamente las mujeres, hombres, deportistas, personas de todas las edades saben que es un producto costoso y es enriquecido mucho más. Normalmente, un tarro de colágeno en el mercado vale 80, 100 mil pesos. Nuestro colágeno, un solo tarro de 400 gramos que rinde más de 20 tomas, vale 59.900. Que igual no es caro porque es para nuestra salud. Correcto, nada como invertir en la salud, Cristian. Ese ya de por sí es un precio favorable, pero eso no es todo. Eso no es todo. La promoción especial para los televidentes de Mi Parque, Tu Casa, que se comuniquen ya las primeras 17 llamadas, que se comuniquen, tomen papel y lápiz, no dejen de intentar de marcar, son muchas las llamadas, al 609-0110. 609-0110 y línea celular o WhatsApp 310-513-4100, van a tener la posibilidad de llevar dos frascos de 400 gramos, es decir, dos tarros por el precio de uno, 59.900, al 609-0110, nuestro call center. Recuerden que el domicilio es gratis, Cristian, se lo llevamos hasta la puerta de la casa, desde Niquía hasta La Estrella, todo sin costo adicional. Exacto, y hacemos envíos a todo Colombia, a todos los municipios, con un pequeño recargo. Le repito las líneas, 609-0110, 609-0110 y línea celular, WhatsApp, pues llamadas perdidas las vamos devolviendo todas una a una, 310-513-4100, 310-513-4100. Ya saben todos ustedes, aprovechen esta gran promoción el día de hoy, ahí estaban los números en pantalla. Giovanni, muchísimas gracias por habernos acompañado en Mi Parque, Tu Casa. Gracias por la invitación. Y continuamos con más. Y continuamos con más de Mi Parque, Tu Casa, la línea telefónica 268-0133. Allí nos pueden llamar, se pueden comunicar con nosotros. Entonces, a esta hora vamos a hablar de la menopausia.
Eso nos llega a todas las mujeres de forma natural, pero entonces que sea mejor. Una médica que nos hable sobre este tema, Mary Álvarez, bienvenida nuevamente a Mi Parque, Tu Casa, ¿cómo estás? Bienvenida, feliz de estar aquí nuevamente. Muy bien, Mary, vamos a hablar de la menopausia. Tenemos que entender que eso es un proceso natural que tenemos todas las mujeres a partir de los 45 años, pero ¿qué es la menopausia? ¿Qué es lo que pasa para que llegue ese momento y esa etapa de la vida? Bueno, te cuento que las hormonas, los estrógenos, es la vitalidad de la mujer, como en el hombre es la testosterona. Pero a partir de los 45 años se va disminuyendo los estrógenos y nos damos cuenta que estamos en la etapa ya menopáusica, cuando cesa la menstruación durante un año. Y ahí empezamos a presentar una cantidad de síntomas. Generalmente se ha demostrado que el 45% de las mujeres presentan la menopausia de manera natural. O sea, tú estás entre los 45 y 50 años y empiezas a presentar algunos síntomas que luego vamos a hablar de ellos. Y ya dices, pero ¿por qué el estado de ánimo? ¿Por qué la sudoración? ¿Por qué los calores? Y cuando hacemos exámenes de laboratorio nos damos cuenta que son los estrógenos los que han bajado o han disminuido y obviamente genera ese proceso menopáusico. Hay algo muy importante, Manuel, que la gente pregunta, bueno, doctora, pero ¿cuándo yo sé que ya estoy en la menopausia? Cuando durante un año no te viene la menstruación, eso es fundamental, y cuando te hacen exámenes de laboratorios y los niveles de estrógenos en sangre están muy bajitos. Esa es una forma de reconocerlo, y acá también en Mi Parque, Tu Casa, preparamos para ustedes un gráfico que nos va a ayudar a entender un poco más acerca de esos síntomas. Vamos a verlo en estos momentos para que cada uno de ustedes desde sus casas pueda tener en cuenta esas otras, de pronto, molestias o inconformidades que trae la menopausia. Oleadas de calor, sudoración, pérdida de la memoria también se puede presentar, dolores articulares, resequedad en la piel y en la vagina, periodo menstrual irregular o desaparición, como nos lo explicaba la doctora Mary, e infecciones urinarias o de la vejiga. Todo esto viene acompañando la menopausia, doctora. ¿Y qué podemos hacer de pronto como para llegar de una manera tranquila, de que estos síntomas quizás no desaparezcan, pero que sí sean un poco como más leves, o interioricemos, que las mujeres, bueno, tal vez yo no, puedo entrar en andropausia más pero adelante. Ya vas a entrar ya poco. No, ya poco tampoco, cálmamela pues. Bueno, no se ponga rojo. Pero ¿cómo podemos de pronto como interiorizar eso y que nuestro cuerpo también lo entienda? Bueno, hay algo muy importante, y es que hay que, por ejemplo, en mi caso, que ya pasé por todo ese periodo de la perimenopausia, menopausia, a veces cuando llegaba a la clínica a pacientes que me decían, doctora, cuando trabajaba en urgencias, doctora, estoy con unas oleadas de calor, doctora, no duermo durante toda la noche, usted no se imagina, de un genio que mi esposo me habla y me provoca tirarlo por el balcón. Todos esos síntomas que se presentan, esos síntomas, es normal, y ahí es donde uno tiene que ser claro y decirle al paciente, no se preocupe, que no hay formas de controlar todos esos síntomas. Obviamente la menopausia es un proceso natural, pero hay que tratarlo de una manera adecuada. Por ejemplo, si yo soy una persona, porque hay algo importante, es que no todas las personas presentan los mismos síntomas. Hay muchas mujeres llegan a la menopausia y no lo sienten. Eso le iba a decir, no, porque no necesariamente todas las mujeres tenemos que presentar el sofoco, estar tan agitadas, tan ¿qué me está pasando en el cuerpo? Algunas pueden pasar derecho por la menopausia, pero sí pasa la menopausia. Claro, o sea, después de los 55 años, generalmente el 95% de las mujeres ya hemos pasado por la menopausia, pero hay personas que se manifiestan de una manera diferente. A nivel personal, yo me di cuenta que estaba ya en una etapa menopáusica, porque durante la noche presentaba momentos de insomnio donde no dormía absolutamente nada, eran 3-4 horas completamente despierta, y al día siguiente, si tú no duermes, imagínate cómo estás al día siguiente, intolerante, no te provoca ver el marido, con los hijos, todo eso, y eso es normal. Pero ¿cuál es la recomendación? Hoy, por ejemplo, es importante consumir los fitoestrógenos naturales, que son, por ejemplo, la leche de soya, los granos, la leche como tal, leguminosas, hortalizas, legumbres, que contienen alto contenido de estrógenos naturales, y se ha demostrado que la uva isabelina es rico en resveratrol, que es un gran antioxidante. Entonces, nosotros podemos de alguna manera minimizar los síntomas y acompañar
acompañar las personas que presentan estos síntomas. Por ejemplo, cuando hay personas que presentan momentos difíciles porque se les cae el cabello, o sea, fuera de los síntomas que tú expresaste ahora, también está la caída del cabello, es muy frecuente, la piel reseca, la deshidratación en la piel, vemos cómo las personas van acumulando grasa, principalmente en la región abdominal, que obviamente su cuerpo cambia muchísimo y se presenta algo que es muy evidente, pero que todavía la gente no es capaz de expresarlo, y es la resequedad en la vagina, donde las relaciones se vuelven un poco dolorosas. ¿Por qué? Porque obviamente las personas no están en las mismas condiciones. Entonces, ¿cuál es la invitación hoy? Si yo estoy en una etapa perimenopáusica, significa que apenas se está yendo la menstruación por periodos irregulares, o sea, aparece y desaparece. Si ya estoy en la etapa menopáusica, o sea que ya no tengo la menstruación durante un año y presento los síntomas, vamos a consultar. ¿Cómo? Muy sencillo. Por ejemplo, tenemos ¿qué es lo que está generando que la menopausia? Los estrógenos bajitos. Sí. Hoy en día se colocan los parches de estrógenos, se toma estrógenos vía oral, tenemos productos naturales que contienen fitoestrógenos naturales, como es la soya, como son las leguminosas, como son las legumbres, como son las frutas, las verduras, la manzana es rica en estrógenos. Entonces vamos a combinar con todas estas terapias para que nuestra calidad de vida sea la mejor. Claro que sí. ¿Qué tal si vemos a esta hora un gráfico que nos ayuda también a entender algunos tratamientos y algunas pequeñas soluciones para estos sofocos? Entonces, vístase con ropa ligera y en capas. Trate de mantener su ambiente fresco. Practique respiración profunda y lenta cuando comience a aparecer un sofoco y pruebe tomando 6 respiraciones por minuto. Pruebe con técnicas de relajación tales como el yoga, el tai chi o la meditación. Esas son una de ellas. También tenemos otras. Puede también vigilar lo que come o bebe, puede mejorar sus síntomas y ayudarle a dormir. Si puede, evite el café, doctora. Las bebidas colas con cafeína y las bebidas energizantes por completo. Si no puede evitarlas, trata de no consumirlas de ninguna después de la primera parte de la tarde. Y el alcohol, mucha atención, puede empeorar sus síntomas y con frecuencia lleva a un sueño más interrumpido. Vea todo lo que uno puede hacer alrededor de eso para entender que la menopausia no tiene que ser tan dura y tan trágica para esa etapa de la mujer. Y sabes que es muy importante, Manu, no verlo como una enfermedad, verlo como un proceso natural, como cuando tú pasas de la niñez a la adolescencia, de la adolescencia a la persona adulta, y ese es un proceso natural que lo vivimos las mujeres y que lo viven los hombres, que se llama la andropausia. O sea que es importante buscar la solución, consultar al ginecólogo para que miremos los niveles de estrógenos que están en sangre y tener una alimentación rica en antioxidantes, fitoestrógenos naturales. Algo importante, Manuela, es el ejercicio. Sí. Realizar ejercicio 3-4 veces a la semana. ¿Por qué? Porque la menopausia, la disminución de estrógenos, genera descalcificación ósea, osteoporosis, y eso hace que de alguna manera nuestra calidad de vida no sea la mejor. O sea, si nosotros consumimos calcio, consumimos leche, leche de soya, alimentos que contengan soya, muchas frutas, verduras, la manzana, el apio, la cebolla, los garbanzos son ricos en fitoestrógenos naturales. O sea, realizamos una ensalada con todas estas leguminosas, con verduras y legumbres, así mejoramos nuestra calidad de vida y nuestra vida va a ser completamente normal. Y yo también le sumaría algo más, sí, Manu, cortico, a esa parte del tratamiento, y es hablar. Ajá. Hablar en familia, a ser conscientes de qué está viviendo mi pareja, qué está viviendo mi mamá, qué está viviendo esa persona, de pronto esa mujer o ese hombre que estaba atravesando esta situación de la vida, que ya dijimos es natural. Y estar acompañado de un profesional, así de fácil. Si usted hace todas las recomendaciones que la doctora Mary nos acaba de dar, más ese acompañamiento profesional donde la va a llevar por ese camino donde puede ser una menopausia más estable o no tan trágica como muchas mujeres la pueden sentir. Yo aquí rapidito, yo tenía una tía que decía, me dio y se empezaba a quitar como la ropa, y yo decía, pero ¿qué le pasa a ella? Claro, ahora estoy entendiendo todo. Muy bien, doctora, ¿cuáles son esas redes sociales que usted tiene donde se pueden comunicar y donde las personas pueden decir, bueno, allá voy a ir porque me interesó el tema? Bueno, es @clínicamería y el teléfono es 3
322-9596. Recuerden que para todo en este momento hay solución. Y lo más importante, ahora con toda esta situación que estamos saliendo nuevamente a trabajar y todo, la recomendación para todas las personas y personas mayores es el tapabocas. Por favor, cuídense, cúbranse con el tapabocas y recuerden que lo más importante es cuidarse entre todos para salir adelante. Así bien, es, doctora, muchísimas gracias. Gracias, doctora. Y hablando precisamente de alimentación sana y saludable, les habíamos quedado viendo a ustedes algo muy delicioso que a mí me encanta, que a Manuela no tanto, y es la berenjena. La berenjena, señores, preparados en una forma muy especial como es el baba ganache. Así que vamos a aprender el día de hoy cómo hacerlo. Tomen lápiz y papel y veamos esta deliciosa receta que preparó Mi Parque Tu Casa para ustedes. Vamos a preparar unas deliciosas tostadas integrales con baba ganache. Cogemos nuestra berenjena, la llevamos directamente al fogón, a la hornilla del fogón de gas y la empezamos a voltear. ¿Listo? Luego que ya tenemos nuestra berenjena pelada, la procesamos, la podemos llevar a un mixer y le vamos a agregar el zumo de un limón y sal. ¿Listo? Entonces la procesamos muy bien y nos debe quedar con una consistencia cremosa. ¿Listo? Aquí ya es el baba ganache, es un puré de berenjena, en este caso está muy aromatizado por el sabor como a humo que le dio la piel pues de la berenjena. Tenemos el huevo cocinado, lo vamos a partir en láminas o a mitad, según el caso, como lo deseen, no hay ningún problema, para enseguida nuestra tostada. En este caso voy a partir en cuatro. En una sartén o en una plancha vamos a disponer el pan integral y lo vamos a sellar por todos los lados para que quede con una consistencia crocante. Al lado podemos disponer del tomate rojo sin piel. Listo, lo disponemos también en la parrilla sin aceite, sin nada, porque ya no se va a pegar. Ok, entonces tenemos nuestros tomates asando con la tostadita, pan integral, y se va marcando. Okay, entonces aquí ya está doradito nuestro pan, nuestros tomates están asados, los giramos y los disponemos en un platico mientras procedemos a servir, ¿ok? Y ya estamos listos para comenzar a servir. Voy a aprovechar el calor residual que hay en la sartén y lo voy a hidratar un poquito, ¿eh? Solamente unos cuantos segundos. Listo, entonces procedemos, podemos cortarlo en unas laminitas. Ok, entonces en el plato de su preferencia, donde lo deseen, podemos hacer el servido. Opcional, vamos a poner nuestro baba ganache sobre la tostada como si fuera una mermelada. Vamos a disponer el aguacate, primera opción como vegetariana. Dos rodajitas de tomate. Y por último, esta es la primera, una opción vegetariana, y vamos a hacer la segunda opción. Disponemos el aguacate, disponemos el tomate, vamos a agregarle el jamón a un lado, en este caso es jamón de cerdo, vamos a proceder a emplatar. Con páprica para que resalten un poco más los sabores y el color, y ya está lista nuestra preparación. Espero que les guste, que las preparen en su casa, arriesguen a probar cosas distintas, cosas muy ricas. Entonces, muy buen provecho, muchísimas gracias. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Imágenes que hacen parte del canal Parque Telemedellín, y continuamos con más de Mi Parque, Tu Casa, y hasta ahora saludamos a la coordinadora del área digital, Paulina Arenas. Compañera,
Estás muy linda, querida. Ay, Manu, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar acá contándoles a todos que ayer lanzamos la nueva plataforma Telemedellín Plus y para que hablemos un poquito más del tema. ¿Cómo se nota que es comunicadora? No se dejó hacer sí, la pregunta. De una vez, vamos eso, yendo. Eso fue de una. Vamos al grano, que es que el tiempo en televisión grano, se va sí, volando. Señor. Pero hablemos precisamente de eso, Pau, y es muchas personas quizás ayer se perdieron el lanzamiento, que muy mal hecho, pero contémosle a los televidentes de Mi Parque Tu Casa qué es Medellín, Telemedellín Plus. Bueno, es una plataforma digital donde nuestros televidentes pueden ver contenidos no solo que están pues al aire en este momento, sino que han estado a lo largo de los 23 años que el canal tiene. Obviamente no están todos, pero sí los que han marcado de pronto historia dentro del canal. De esos 23 años que hemos construido y que realmente se le ha hecho una apuesta a la educación, a la información, al entretenimiento, y que Telemedellín ha surgido como un programa muy propio. Cuando ustedes quieren ver lo último que está sucediendo en la ciudad, usted lo que hace es que sintoniza Telemedellín. Ahí estamos viendo la plataforma. Paulina, descríbenos un poco de cómo podemos ingresar, qué es lo que estamos viendo en esta plataforma. Manu, es súper fácil ingresar, solamente con plus.telemedellin.tv ingresan a la plataforma que estamos viendo en pantalla. Contamos con diferentes categorías, es súper bueno porque entonces tenemos comedia, tenemos cultura, deportes, documentales, especiales, estilo de vida, infantiles. Sí. Entonces ya las personas pueden ingresar, hay un buscador porque a veces no saben el contenido que quieren ver como dentro de qué categoría está, entonces con el buscador y una palabra clave pueden buscar súper fácil el contenido que quieren ver. Las personas se tienen que suscribir, las personas tienen que pagar algo, las personas tienen que hacer algo diferente a dar un correo electrónico o cómo es el ingreso a esta página. Manu, pues mira, la idea era que con esta plataforma empecemos a festejar los 23 años del canal, como veníamos diciendo, entonces es un regalo para todos nuestros televidentes. No hay necesidad de suscribirse, no hay que pagar, es gratis, lo pueden disfrutar a la hora que quieran, desde el celular, desde una tablet, desde el computador, desde donde quieran, está disponible en todos los formatos. Qué orgullo pertenecer a un canal que está a la vanguardia, no solamente a nivel internacional, porque esto ya, digamos, entrar en esta era digital, no solamente con las redes sociales, sino también con una plataforma como la que ustedes están viendo en estos momentos, es algo que enorgullece, no solamente por ser parte de Telemedellín, sino también porque es el canal de nosotros los que vivimos en esta hermosa ciudad. ¿Cómo es el paso a paso? Entonces, www.plus.telemedellin.tv. Es súper fácil porque pueden decir algunas personas, no, eso es muy difícil ingresar. No, es desde los más chiquitos hasta los más grandes de la casa, pueden ingresar súper fácil, plus.telemedellin.tv, y encontrar todos los contenidos allí. Bueno, entonces ahí vamos a poder ver documentales, podemos ver entretenimiento, podemos ver la franja infantil, comedia. No solamente esa franja infantil que tenemos en este momento, que es con Super Kids, sino otras franjas que ayer lo veíamos. Y pueden ver cómo muchos presentadores se han transformado. Veíamos a André Rengifo ayer en ese gran lanzamiento que tuvimos a las 3 de la tarde, a Juliana Ospina, y cómo han cambiado y han crecido bastante. Bastante, y no solamente han crecido, Bueno, han crecido en todos los sentidos, para los lados también, pero bueno, digamos algo muy especial, y es cuáles son esos programas que de pronto podemos encontrar, que vos digas desde el área digital, no, siempre nos están pidiendo la repetición de esto, qué contenidos encontramos por con nombres. Por ejemplo, estilo de vida nos piden mucho el tema de Asana Yoga, documentales como del Padre Marianito, el show de los huesitos, excelente programa, sí. Sofíndrome, que fue infantil, no, muchísimos, del Cacharreadero, programas que definitivamente han marcado la historia, que han dejado muchísimas enseñanzas, porque la idea es que sea eso, no que sea algo como atemporal, sino que en la historia perdure. Muy bien, entonces, ¿qué tal si volvemos a ver las imágenes de cómo ingresar? Recuerden que es muy fácil, usted pone en el buscador www.telemedellin plus y lo puede encontrar, o la forma correcta es plus.telemedellin.tv, pero la idea es que en el buscador puedan jugar con esas palabras. Entonces esto es lo que ustedes están viendo, es la plataforma donde ustedes van a encontrar especiales de Colombia Moda. Exacto, el especial, mira todos los programas de todos los especiales show. Que el canal, sí, los primeritos. Para que la persona empiece a recordar todos los programas que se hicieron, los especiales, Baby Fútbol, que además, nosotros estamos cada año claro, con Baby Fútbol. Además que también estamos viendo muchos compañeros, estamos viendo esos viejos logos que ha tenido también sí. Telemedellín, y recordar cómo nosotros durante estos 23 años también hemos crecido con este canal y que realmente le seguimos apostando. Ahí está el show de los huesitos, les digo que les recomiendo
recomiendo ese programa, es buenísimo porque es muy instructivo, muy dinámico y muy... yo no sé, yo me río muchísimo con ese, Manu, con ese programa. También está Metropolitanas, que fue el primer noticiero que tuvo el canal, está sí. el primer himno, o sea, está todo lo que en los inicios hace 23 años creó el canal. Una opción para que ustedes sigan conectados no solamente con la programación que tenemos en esta, la principal pantalla, sino también esas personas que cambiaron su estilo de vida, que ahorita están desde su hogar, que tienen todavía muchos hijos, muchos niños conectados también desde sus hogares y pueden llegar a estos contenidos. Entonces, ahí está, y muchísimas gracias porque sé también, Pau, que hiciste parte de ese equipo que logró esto para nuestro canal. Muchas gracias por eso. Fue un gran equipo, no solo soy yo como coordinadora, sino un gran equipo de todo el área digital, de videoteca. Ha sido un trabajo muy interesante, pero demasiado feliz y productivo para entregarle a todos nuestros televidentes. Muy bien, lo ultimito, otra vez, ¿cuál es la página? ¿Cómo pueden ingresar? Y que para que sepamos que este apenas es uno de los regalos que vamos a tener durante este mes, porque es la celebración que vamos a tener de los 23 años que está cumpliendo Telemedellín y que es para todos ustedes, que le hemos creado realmente toda una franja para que ustedes entiendan que ese es el regalo de todos y que hacemos parte de esta familia de Telemedellín. Recordemos entonces plus.telemedellín.tv, es totalmente gratis, es un regalo que tenemos hacia todos nuestros televidentes, que empezamos a festejar desde ya nuestro cumpleaños número 23, que es el 7 de diciembre. Así es, y ya saben ustedes también, para que sigan nuestras redes sociales, ahí va a estar Paulina y va a estar también todo su equipo, no solamente contestando esas preguntas acerca de Telemedellín Plus, sino también de todos los contenidos que tienen nuestros diferentes programas. Pauli, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, obviamente la cuñita con mis redes sociales del canal, entonces claro, estamos en Instagram y Twitter como @Telemedellín y en Facebook como Canal Telemedellín. Bueno, señorita, no le quitamos más tiempo. Yo sé que usted tiene que trabajar el resto del día como todos tenemos que hacerlo ahora. Pauli, muchas gracias por estar aquí en Mi Parque Tu Casa. Gracias y siempre bienvenida. Gracias. Bueno, un abrazo gigante para ella y por supuesto para todos los televidentes. Ya estamos finalizando el programa, pero queremos leer algunos mensajes que nos están enviando. Dice, buenos días, Manuela y amigos de Mi Parque Tu Casa. Gracias por complacernos con la receta que nos debían. ¿Sí vio? Es que había gente que estaba muy pendientes de esta receta. Me encanta su programa. Es muy enriquecedor para el alma y para el cuerpo. Me encantan este tipo de mensajes porque realmente lo que nos están diciendo es que sí estamos cumpliendo con este compromiso, no con una tarea, sino con el compromiso que tenemos con nuestros televidentes, porque este programa de esto se trata, vida saludable, tener herramientas donde usted y yo podemos aprender de cómo tenerlas y poderlas implementar en nuestra vida. Así es, y el día de mañana más herramientas en Mi Parque Tu Casa. Recuerden, una cita de lunes a viernes a las 9:35 de la mañana con nosotros, Manuela y Cristian, y también con grandes profesionales que llegan a aportar a sus vidas. Recuerden que en Telemedellín no solamente nos ven, sino que también nos escuchan. Entonces, por eso, a las 10:30, o sea, en 10 minuticos, en consulta, en radio, ustedes van a poder escuchar por parte del doctor Orlando Hidalgo sobre la amnistía a los deudores de multas de tránsito, que ya se está acercando la fecha límite para acogerse a este beneficio, donde el descuento es del 50% del capital y cero interés. ¿Cómo funciona? ¿Cómo va a pasar? 10:30, Telemedellín Radio. ¿Cómo entra usted? ¿Cómo escucha usted radio? Sencillo, www.telemedellin.tv. Ahí donde está la página, ustedes van a encontrar un radiecito donde pueden hacer clic y sencillo. Pueden descargarla. Tenemos también por parte de la aplicación, usted la puede descargar, Telemedellín Radio, y puede estar sintonizando y puede estar conectado con todos los programas que tenemos en radio, que le estamos haciendo una nueva apuesta también a la radio aquí en Telemedellín, y que entiendan que eso hace parte también del canal. Así es, ya saben ustedes entonces, para que se conecten, le cuento que mi hermana fue una de las beneficiarias de eso que va a hablar hoy el doctor Hidalgo. Allá está haciendo vueltas en estos momentos en el tránsito. Dios santo. Si usted entonces todavía no sabe de qué se trata, ya sabe, 10:30. Así es, 10:30 en consulta. Y recuerden, pues yo mañana voy a hacer ya desde ya mi cuña, voy a tener a una invitada que vamos a hablar de Mindful Eating, o sea, cómo entender, cómo apreciar y tener la importancia del sabor de las comidas. Entonces, ¿cómo podemos hacer ese proceso de voy a ser consciente de lo que voy a comer? Porque muchas veces lo que hacemos es que comemos en piloto automático y no nos alimentamos lo suficiente. 2:30, estar bien en radio. Recuerden que es la cita que también está lunes, miércoles y viernes. Y Mi Parque Tu Casa, mañana nos vemos nuevamente a las 9:35 de la mañana. Si usted quiere repetir este programa, lo puede hacer. Muy
fácil. ¿Cómo? Ingresa a la página web y ahí están todos los programas que hemos hecho de Mi Parque, Tu Casa para que usted se lo pueda repetir. Si usted quiere ver el mensaje que nos dejó hoy el padre, que fue nuestro primer invitado, lo puede hacer. Si usted quiere ver más de la menopausia, lo puede hacer. O quiere saber nuevamente de Telemedellín Plus, lo puede hacer. Entonces, www.telemedellin.tv. Y compartir también las frases. Recuerden que si ingresan a @telemedellin en Instagram, van a encontrar las frases que diariamente les estamos compartiendo a ustedes, unas frases que pueden postear también en sus redes sociales y sobre todo aprendérselas y aplicarlas, porque finalmente eso es lo que tratábamos de hacer acá en Mi Parque, Tu Casa, sumar para que nuestra vida sea muchísimo mejor. Muchas gracias, se nos acabó el programa ahora sí, entonces nos vemos mañana y recuerden que todo va a estar bien. Chao.